Buenas noches, hello. Por ahí viene llegando la chica Jessie. Hola Jessie, ¿cómo está? Good evening, buenas noches a Hi, todos. teacher. Hi, ¿cómo están? Es un gusto verles Hola. de nuevo. ¿Descansaron el fin de semana? Un poquito, quizá. Good night. Good evening. Cuando es de bienvenida, nos decimos good evening. Ok, para despedirse se dice good night. Okay. Ok, ¿cómo están? Ingrid, ay, sí, Ingrid, así se hace, las chicas de la sonrisa bonita. Solo va a faltar que Clelia nos muestre su bello rostro también. No la conocemos, ¿verdad, Clelia? Rosy, por ahí anda Rosy también. Sandra, welcome to the club. Ya es bastante nochecito, ¿verdad? Apenas es lunes y ya se siente cansancio, pero es por los tráficos. Hay mucho tráfico, ¿verdad? En todos lados. ¡Wow! Miren, ya conocimos a Clelia. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, Hello, Clelia? teacher. Un gusto conocerla, Bien, Tiuria. gracias. ¿Cómo has estado? Bien, Un bien. poco enferma. Ay, ¿qué tiene? Calentura me dio, fíjese. Ay, eso anda dando también. Las enfermedades esas están bien a la orden del día. Sí. Espero siga mejor, Clelia. Pero miren, bien esforzada, ahí está en su clase, a pesar que se siente mal. ¿Ya tomó algo, Clelia? Acetaminofén. Mire, si se siente Es. mal, puede acostarse, ¿verdad? No hay problema. Y luego usted puede ver en la playlist la grabación de la clase, ¿verdad? Si se siente muy mal. Okay, thank you. Puede tener la camarita apagada también para que esté recostadita escuchando la clase nada más. Oye, Clay, la felicito por su esfuerzo. Bienvenidos Bueno, sí. todos. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Les voy a presentar pantalla para que veamos el tema de esta noche. Tiene que ver con muebles, furniture. Todos repitan, furniture. Todos, furniture. Furniture. Ajá, furniture. Muebles. Miren, vocabulary furniture. Grammar, there is, there are. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Ok? Vocabulary, furniture. Grammar, there is, there are. Okay. This is the furniture. Bookshelf. Do you have a bookshelf? Bookshelf es Estante. Bookshelf. como bookshelf es estante. Sí, bookshelf, estante. Bookshelf. Kitchen cabinet. You know, like kitchen cabinets, right? Fridge. Okay, everybody repeat. Bookshelf. Bookshelf. Kitchen cabinet. Kitchen cabinet. Fridge. Fridge. Mirror. 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 Roar. Mirror. Mirror. Excellent. Oven. 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 Desk. Desk. Couch. 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 Cabinet. Book cabinet. Book cabinet. Book cabinet. 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 Book cabinet. Cabinet. Bathtub. Bathtub. Es la bañera. Bathtub. Sink. El lavamanos. The sink. 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 Towel. 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 When? Towel. A toalla. Towel. Toilet bowl. Toilet bowl. Toilet bowl. Wardrobe.
Wardrobe. Wardrobe. Wardrobe. Pueden ver. Wardrobe. Yes, teacher. Sí, ok, very good. Vamos a ver los siguientes. Miren, aquí hay más. No. Ironing board. Ironing board. Armchair. Ironing board. Yeah. Armchair. 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 Armchair is next. Chair. Chair. Armchair. Washing machine. Washing machine. Kitchen. Kitchen. Refrigerator. Refrigerator. Table. 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 Cupboard. Cupboard. Dresser. Dresser. Dog. So, curtain. 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 Wardrobe. Wardrobe. Bathroom. Bathroom. Pillow. 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 Bathtub. Bathtub. Bedroom. 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 Bed. Sink. 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 Dining room. Toilet. 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 Nightstand. 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 Okay, we have shower here. And this is shower. Vacuum machine. Vacuum machine. Okay. Vacuum machine. Ajá. Vacuum machine. Bye. Con este vocabulario que hemos visto, que son los primeros y los segundos, quiero que ustedes ahorita, vamos a ver, me escriban en español. Tengo las cosas que ustedes tienen en su casa, de todo eso. No, en español no, en inglés. Ok, colóquelo en inglés. I have a bookshelf, a kitchen cabinet, an oven, a cupboard, etc. Perdón. Todo lo que ustedes tienen lo van a colocar en su cuaderno. Ok. De la foto número uno vamos a iniciar. And then the picture number two. I have a bookshelf, a desk, a couch, a cabinet, a toilet bowl, sink. Si gusta, no puedo pasar, ¿verdad? Puedo mover. Have you finished? Let's go to picture number two. Okay. What things do you have from picture number two? Have you finished? Okay, we're going to start with Jessica. Jessica, tell us, what do you have in your house? Okay, I have a fridge. Desk. A what? Desk. A desk.
Couch. Mm-hmm. Book cabinet. Yes, cabinet. Wardrobe. Mm-hmm. Wardrobe. Sink. Mm-hmm. Towel. Pink towel. Towel. Okay. How? Mm-hmm. Okay. Sofa. A sofa. Microwave. Sofa. Uh-huh. Microwave oven. Oven. Okay. Microwave oven. Oven. Mm-hmm. Chair. Chair. Kitchen table. Mm-hmm. And yes. Table. Ahí me quedé. Excellent. Good job. The pronunciation, you have to practice that. Okay, thank you. Okay. Let's continue with Vilmita. Okay. Hi, Vilmita. Hi. What I do you have? I have a mirror. Uh-huh. Ah, sí, of course. No debe faltar. Mirror. Mirror. Uh-huh. Toilet bowl. A what? Bowl. Toilet bowl. Toilet bowl. Mm-hmm. Wardrobe. 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 Mm-hmm. Couch. 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 Chair. 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 Washing machine. Mm-hmm. Microwave oven. Yes. Table. Uh-huh. Pillow. 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 Mm-hmm. Correct. How many pillows do you have? Pardon? How many pillows do you have? One, two, three. Five. Wow, ok. Anda en las nubes en la noche. Ok, let's continue. What else? Dresser. A dresser. Dresser. Bathroom. Ok, thank you very much. Continue. Teacher. Yes. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de. The couch or sofa? Couch con sofa. Oh, no, no sé, no sé. Couch. Fíjese que el couch es más pequeño. Yo creo que es como de dos. Ajá, pero más pequeño todavía. En cambio, uh-huh. Los sofás son largos. Okay. Teacher. Uh-huh. Yes. Entonces, lo mismo sucede con el armchair, que también es como un sofá, pero es como de una persona, es que quizás. El armchair, no, ese sí no es sofá, ese es el sillón que es de una. Uh-huh. Como la traducción sillón y la otra es silla. No, la silla es chair. Chair. Ajá. Ajá. Sillón, decimos nosotros, y hay sofás, que son de uno, ¿verdad? Donde se puede sentar solo una persona. Esos son los armchairs. Uh-huh. Armchair. Y la silla es chair. Toilet bowl. Toilet bowl. Toilet bowl. ¿Qué pasa en el toilet bowl? Ball. Es lavamanos. Toilet bowl. No, ese es el cabalito, el baño. Pero no el cuarto de baño, sino que el baño, la cosa. ¿Ok? Uh-huh. Y sink es el lavamanos. Ok. Uh-huh. Pero, teacher, creo que la duda de ella era de toilet y el otro no recuerdo cuál era, pero era el de... Toilet dice nada más. Ajá, en el segundo.
Creo que esa es la duda. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo le puede decir toilet o también toilet bowl. ¿Verdad? Acá está. Okay. Uh-huh. Okay. Puede decirle toilet o toilet bowl. Uh-huh. Pero okay, es lo mismo. ¿Listos? Vaya, seguimos. Todos colocaron ahí lo que tienen. Sí, vamos a ver qué dice Rosy, que está muy calladita ahora. Vamos a ver, Rosy, necesitamos el relajo, Rosy. Apenas es lunes, Rosy. No podemos estar tirando las toallas hoy. No, sí las entiendo. Yo ando igual, queriendo tirar la toalla lunes. Imagínense, apenas es lunes, chicas. Ay. Qué ánimos. ¿Cómo, cómo? Qué ánimos. Qué ánimos, sí. Pero ya nos vamos a reír un ratito para que se nos quite esto que andamos. Ok. Esta malocera. ¿Verdad, chicas? Sí, yo andaba pensando, qué barbaridad, apenas el lunes y ya me siento desgastada. Sí, pero las entiendo. Hay que tomar mucha agua. Yo creo que el calor, la lluvia, todo afecta. El tráfico. Sí. Vaya, pero ya nos vamos a reír un ratito, ya vamos a hacer unos chistes, ¿ok? Cuando aparece Rosy, no dan ganas de molestar. Ah. Díganos, Rosy, what do you have in your house? I have an oven. An oven. I have mirrors. Uh-huh. Ah, no dijo mirror. Perdón. Mirror. Dijo mirrors. O sea, que en todos lados pone espejos esta chica. One, two, three. Only three. Okay. Ah, only four. Four. Only three. Four. Okay. I have a kitchen cabinet. Mm-hmm. I have a big dining room. A big dining room. Big dining room, yes. I have two washing machines. Two washing machines. Okay. Two washing machines. Why do you have two? I don't know. Es nada más existen. Okay, good. ¿Qué más? Más? I have three bedrooms. I have curtains. I have curtains. Table. I have. Do you have wardrobe? Do you have wardrobe? What is it? I don't know what is it. This one. No conocía esa palabra. Wardrobe. Mm-hmm. No, closet decimos. Acá está también. Wardrobe. Mm-hmm. Guardarropas. Okay. Están pegados a la pared. No sé si son los mismos, pero sí. One, two, three, three mm-hmm. wardrobe. Big. Okay. Mm-hmm. You said you live. Where do you live? Texistepeque. Texistepeque. Santa Ana. Santa Ana. Así que tenemos un viaje a Santa Ana, ¿verdad? Ya me acordé. No olvide. A la cocina de Rosy. Allá directo vamos a ir a parar. ¿Ok, Rosy? Directito. Directito. Gracias, sí. Rosy. Do you have a nightstand? Fíjese que les podemos llamar nightstand o también les podemos llamar bedside tables. ¿Ok? Bedside tables. Es la mesita de noche. Ajá. O si no, les podemos llamar nightstand. 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 Okay. Do you have a shower? Do you have a dining room? A bathtub? Do you have a bathtub? No. Ajá. Levanten la mano, raise your hand if you have a bathtub. Álvaro tiene un bathtub. What do you have, Álvaro? What objects do you have? I have... Fuerte, Álvaro. I have refrigerator. A refrigerator. Table. Table. Stove. Mm-hmm. Mirror. Mm-hmm. Bed. Pillow.
Many things. This. Okay, that's it. Thank you. Okay. The point for this activity is that you practice. That you practice the different vocabulary words, okay? Dresser, stove, mirror, bathtub, bedroom, etc. Okay, vaya. Ustedes me dijeron I have, pero ahora lo vamos a repasar diciendo I. Estaban diciendo yo tengo, ¿sí? I have. Porque eso es lo que hemos estado viendo en la semana. Yo tengo, pero ahora va a ser I. Por ejemplo, usted dice, there is a table in the room. Is there a table in the room? Cuando usted va a decir una oración, usted dice, there is. Pero si va a hacer pregunta, se dice, are. Is there yeah. a table yeah. in that room? Question mark. Is there a table in the room? Yes, there is a table in the room. Okay. There is, ¿qué otra cosa hay? There is. There is a couch. Or there are. There are books. Sure. In the shelf. Okay. There are books in the shelf. Repeat. There are books in the shelf. There are books in the shelf. ¿Y cómo sería la question? Are, ¿cómo sería? Are there? Bien. ¿Qué hay? Books. Y el question mark, porque si no les pregunta. ¿Ok? ¿Estamos comprendiendo hasta el momento? ¿Sí? ¿O no? ¿O los enredé? No. Seguimos. Number three. There are. Ajá. Y significa en español hay. Hay. Number three. ¿Qué más hay? Vaya, usted en su cuaderno escriba qué cosas hay en esa habitación que estamos viendo. There is or there are. Esas dos van a ocupar. There is an there are. Armchair. Yes. There is or there are. ¿Qué hay? Armchair. No sé cómo era. Armchair. There armchair. Is. There isn't armchair. Yes, there is armchair. Si hay algo que no hay, isn't, ¿verdad? Isn't. Okay. There isn't to be. There isn't any. Ninguno. There isn't any. There are books in the shelf. ¿Qué más hay? Ayúdame. There is a table. Oh, yes, on the table. ¿Ah? There is a chair. Lamp. Esto es con relación a lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? There is. ¿Qué hay? There is a lamp. There is a lamp. ¿Qué más hay? No se les olvide colocar el punto si es oración. Si book es pregunta, el question mark. ¿Ah? Book cabinet. There is a book cabinet. ¿Qué más? There is a desk. There is a painting. There is? There are a painting. Pinturas. A book cabinet. Yeah. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto? How do you say chimenea in English? Fireplace. There is a, yes. There is a fireplace in the evening. No, in the dining room. No, living room. This is the living room.
como no es pregunta, solo se coloca el punto, ¿verdad? There is a fireplace in the living room. ¿Ya copiaron las suyas? Ayúdenme, compartan. Hello. Ayúdenme compartiendo. There is a t-shirt. En este cuarto hay una t-shirt. No la veo. Three shirt. Three. Es que no es three. Es three, soplado. ¿Qué me dijo este Vilmita? Tres sillas. Ajá. ¿Qué es la siguiente? There are two chairs. ¿Ya vieron las sillas? No hay two, there are three. Three chairs. Ese no es share, ese es chair. There are three chairs. ¿Qué más? There is a desk. There are two panes. There is a desk. Very good. ¿Qué más? ¿No hay más? Hay dos pinturas. Two, dígalo en inglés. Two pictures. Portraits. Two portraits or two pictures. Vale, okay. Ahora yo le voy a decir lo mismo. There is a bookshelf in my living room. What is a bookshelf? Hello. What is a bookshelf in the picture? El estante. ¿En estos? El estante. Ah, muy bien. Estos son los bookshelves. Mm-hmm. There are two bookshelves. In the picture. Okay, very good. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva de Miss Magali. Vamos a borrar esto. Ok, acá está. Ahora ustedes van a formar oraciones usando el there is y el there are, ¿ok? There is y there are, pero escojan qué habitación quieren usar, ¿sí? ¿Qué habitación quieren usar? The yard, donde está el jardín, the yard, or you want to use the bathroom, or the hall, this is the hall, or the kitchen, or the living room, or the bedroom. This is the last, the bedroom. ¿Cuál habitación van a escoger? Y luego dentro de esa habitación usted va a colocar there is or there are. I, ¿verdad? Usted va a decir I, pero no que le duele algo, sino que I de cantidad. Por ejemplo, se escoge la habitación y dice, la describe, ¿verdad? There is a guitar on the floor. Okay? There is a guitar on the floor. ¿Está claro? ¿Sí? Hola. Gracias, Jessica. Solo Jessica está en la clase. Gracias por contestar. There is a guitar on the floor. Porque yo escogí la habitación. Por eso estoy describiendo que hay una guitarra. ¿Qué más? Depende del cuarto que usted utilice, el que escoja.
Así va a escribir, ¿ok? Teacher. Yes. ¿Qué significa on the floor? En el suelo. Ah, no. Yeah. ¿Cuál habitación escogieron? Vamos a ver. Living room. Ah, ok. The living room. The bathroom. Algunos escogieron the bathroom. Etcétera. The kitchen. The kitchen. Ok. Ok. Have you finished? Okay, let's start with Ingrid. Tell me, Ingrid. What is the room? Oh, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer un juego. Ingrid va a ir describiendo las cosas que se encuentran en esa habitación y los demás adivinamos qué habitación estamos. Hello. Pues ya me voy. Yay. Yay. Ok. Vilma. Ok. Ay, yo creo que es internet. El internet está retrasado. No. Hablan y contesta después el internet. Vaya, vamos. Describe the objects, Ingrid. Quiero ver. Towel. No, así no, mi amor. Tiene que decir oraciones usando el there is y el there are. Aquí puse un ejemplo, ¿ves? Towel. There is a towel. 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 There is a towel. There is a mirror. Ajá. ¿A qué más? There is a shower. Vaya. There is a shower. Shower. Ajá. ¿Qué más? Bathroom. ¿Ah? There is a towel and yes, a towel. A towel. 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 No well. No. Wall. Towel. 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 Ajá. Bye. ¿Quién adivina? What is the room? Is the bathroom? The bathroom. Is the bathroom. Ingrid. Yes. It's the bathroom, le dijeron. Yes. Yes, it is. Yes, yes. Yes, it is. Okay, very good. Yes, it is. Sí, ese es. Yes, it is. Okay. Let's continue with Jasmine. Jasmine, describe the objects and they're going to tell you which room is that. Okay.
Yes. Escogí living room, que es la donde está la sofá. ¿Cómo? O es hall. What did you say? ¿Cuál es living room? Living room. Sala de espera es donde está los sofá, ¿verdad? Sala de espera es donde están los sofás. Sala de living espera. Room. No, usted tenía que decir los objects. Y ellos van a adivinar qué lugar okay. es. Pero ya lo dije. Ah, ok. Le voy a decir otro. Okay. There is a door. Okay. There is a mirror. Mm-hmm. Oh. Mirror. Solo una door y un mirror ahí en esa habitación. Y los demás no sé cómo se dicen. Le diré también de otras, porque hice de dos, los de las que me sé, las que vi en la imagen, de allí no, las otras no, okay, no entiendo okay. las cositas. There are a curtains. There are curtains. A picture. There are a curtains. A curtains? No, there are curtains. No se puede decir there are a. Porque está hablando de muchos, ¿verdad? There is a, sí, pero there are, no. There are curtains. ¿Qué más? There is a pintura. ¿A what? Pintura. A picture. ¿Cómo se pronuncia there. Pintura? Picture. Pictures. There is a picture. Pictures. Uh-huh. There is pictures or picture. There is a lamp. Picture. Oh, there is a picture pintura? Or there are pictures? There is. There is. Is all in one. Oh, okay. There is a picture. Ahí sí puedo decir there is a picture. Okay. There is a lamp. Mm-hmm. There is a sofa. Okay. Sofa. Para cuando sea sofá y son dos sofás, solo sofá se dice y agarrar los dos sofás. Porque en there are sofas. Dos. There are sofas. There are okay. sofas. Ajá. Okay. Thank you, teacher. Ready. Yeah. Ay. Sí que me confundió porque no sé cuál será, porque el otro dijo que ya lo había dicho, el living room. Y dijo que iba a cambiar. ¿Lo cambió? Yes, hice el living room y donde está la puerta de entrada. Pero ahí no hay sofás. No, por eso le digo que hice esta, dice esta. Sí, mi amor, pero dijo, ya dije esto de abajo, ahora voy a cambiarlo. Entonces estaba describiendo la número uno, ¿verdad? La de arriba. Pero usted dijo, there are sofas, y ahí no hay sofas. Entonces describió la de abajo. Yes. Al final terminó describiendo la de abajo, sí. Yeah. No sé cómo se dicen estos. ¿Y esto cómo se dice en inglés? Ajá. Vaya, eso sería, déjeme ver, de los que están en la lista, ese es un, es que no distingo qué es, fíjese, porque parece que fuera un basket. Donde se guardan, digamos, cosas. Puede guardarse sombrillas, una basket. ¿Verdad? Yo creo que eso es donde se guardan los paraguas. Es eso, chicos. No lo distingo. Yes.
No es que no casi sé. No se distingue, pero ajá. Sí. Pero sí, así se ve, señor, como que es un cesto para poner. Entonces los es el W, número W, letra W. Umbrella stand. Umbrella. Se llama umbrella stand, W. ¿Lo logran ver? Sí. Yes. Ajá, es el W, umbrella stand. ¿Todos repitan? Umbrella, umbrella stand. Umbrella stand. Ajá. Umbrella. Y el de arriba, donde está la camisa azul, es un perchero, ¿verdad? Sí. Yes. Uh-huh. Hola. Teacher, umbrella stand es como alfombra. No. No, la alfombra es rug, la X. Rug. ¿Todos repitan? Rug. 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 Okay. Esa es alfombra. Ok. Y entonces esos serían hangers. Hangers. L, la L. Hangers. Hangers. Uh-huh. Hangers. Hangers. Uh-huh. Ok. ¿Y de ahí el otro? Ok, teacher. Vaya, vamos a irnos a otra habitación. ¿Quién escogió otra habitación? No diga cuál. Solo levante la mano y describe las cosas. I prefer the... Ok, Jonathan. The kitchen, thank you. The ok, Jonathan. No diga cuál y luego solo describe las cosas y ellos adivinan dónde, en cuál habitación se encuentra. Ok. Usando there is, okay. There are. Okay. Hello. Good evening. Good evening. There is a refrigerator. There is a refrigerator. There is a table. Table. There is a table. Mm-hmm. There is a chair. There is a chair. There is a stove. There is a stove. Mm-hmm. There is a cupboard. Cupboard. There is a cupboard. Mm-hmm. Cupboard. ¿Qué más? Ya no alcanzo a ver más. ¿No se distingue el dibujo? ¿No? Rose kitchen. Ajá. Es the kitchen, dijo Ingrid. Correct. Yes. Thank you, Jonathan. Puede bajar su manita. Ok. Describa las cosas, Sandra. You have to describe the things and we guess the room. Sandrita, Pascasio, ¿no está acá? Fernanda Galán, describe the things, Fernanda Galán, and we guess the room. Fernanda, Sandra, vaya, no están. Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Okay, go ahead. Go? Yes. Yes, okay. Yes, there yes. are two steps. Okay, there are two steps. There is a big garden. There is a big what? Garden. 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 Mm-hmm. There are windows. There are windows. There is a door. There is a door. There is a chimney. Door. A chimney. ¿Y el caminito cómo se llama? Uh,
El hall. There is a hall. What else? ¿Cómo se dice? Hall. Hall. H-A-L-L. Hall. Okay. Uh-huh. And there is a red roof. Bedroom. A bedroom? Red. Oh, red. Red roof. Uh-huh. Red roof. What part of the house is that? ¿Todos? ¿Cuál parte de la casa es? Garden. The garden. Techo. The garden. El techo. El techo. La parte de la casa que describió Rosy es el techo. No, ah, bueno, perdón, escuché mal. Ajá. The house. The house, the front. The front part of the house, ¿ok? La parte de enfrente de la casa. Or the outside of the house, la parte de afuera, ¿sí? The outside of the house. ¿Ok? Vaya, ahí quedaron sus huellitas, miren. Ok. Vamos a irnos a la plataforma para ver de qué se trata este tema. There is, there are. No sé si tienen alguna duda ahorita. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Está fácil o está difícil el tema? Muy fácil, ¿verdad? Vaya, furniture. Furniture significa muebles. Todos los muebles que se encuentran en las diferentes partes de la casa. Ahí en ese video van a poder... Si le dan play, podrán ver nuevas cosas, ¿verdad? Vaya, nos vamos a ir al siguiente video, solo para mostrarles que ya estamos en el there is y there are. Uso de there is y there are. There is a bed in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Cuando usted va a decir algo negativo... En lugar de decir there is, dice there isn't. Es todo. Y en lugar de decir there are, usted dice there aren't. ¿Estamos? Ok. Es fácil. Y algunas se dice there are some. Hay algunas. There are some chairs in the kitchen. There are no any. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs. El any... Se utiliza para negativas. ¿Ok? Bye. Vamos a ver. Vamos a adelantar Michelle, un poquito el video. ¿Sí? ¿En qué sección está ahí? Acá estamos en la sección número 2.8. Exactamente. Tengo una queja al respecto. ¿Quién? Yo. Yeah. Diga la queja. Es que nos mandaron mensajes que teníamos que tener listas hasta la unidad 2 y yo no entendía ese tema porque no lo habíamos visto. Ese, there is, there are. Entonces teníamos que hacer ejercicios y enviarlos, pero no habíamos visto ese tema todavía. Vaya, cuando sea así, están los videos. Usted puede venir, ajá, ver este video y allí le explica, ¿verdad? Para que usted pueda adelantarse y hacerlo y resolverlo sin ningún problema. Uh-huh. Y luego cuando viene la hora de la clase, usted ya saca las demás dudas que pueda tener, ¿verdad? Pero estos videos sirven para eso. Usted ve el video sobre el tema y lo llena, lo completa. No sé si pudo ver el video. Sí, sí lo vi todo, pero igual estaba... Sí, bastante, porque supe cuál era plural, singular y todo, pero como era para escribir lo de lo que había en la casa, leer la conversación y hacer la excepción. 2 días pasé en eso y no lo podía hacer. Me imagino, sí. No sé, cuando es primera vez es bien difícil, sí. Pero uh-huh, si no, usted se puede detener en ese ratito, no hay problema. Y luego espera la hora de la clase y lo completa, ¿verdad? No hay problema. Okay. Aquí el punto es de que ustedes vayan comprendiéndolo, solo de llenar los ejercicios, ¿verdad? Tiene razón con lo que acaba de mencionar. Ahora no sé si ha quedado un poco más claro el tema, Jessie. Yeah. Sí. ¿Verdad? Y el significado de there is y there are es hay, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo, there is a table in my bedroom. There is
a fan. Fan es ventilador. There is a fan in my bedroom. There are curtains in my bedroom. There is y there are. Cuando son plurales se usa there are siempre, ¿verdad? Y significa lo que hay. Entonces, vamos a tratar de completar. Solo son 5, miren. Vamos a tratar. Las disculpas, Jessica, que tuvo que estar tanto tiempo. Un ejercicio, okay. Pero cuando sea así, si tiene duda en algo, también me puede escribir. Con gusto le respondo. Oye, Miss, fíjese okay. Que me han dejado resolver esto, nos han dejado, y yo tengo muchas dudas de esto. Y yo con gusto le explico, ¿verdad? Si no queda claro el video. Pero, okay. Pero no deben de estarse tanto tiempo, digo yo, ¿verdad? Hay que esperar mejor cuando sea la clase o me preguntan. Pero sí, no se desesperen, no se asusten, que de todas formas lo vamos a hacer, ¿verdad? Vale, entonces dice, I have some chairs in the kitchen. ¿Qué creen ustedes que sería el B? There are some. Esa es otra forma de decirlo, ¿verdad? Yo tengo algunas sillas en la cocina. Y otra forma de decirlo es, there are, I have, es una, y there are chairs, some chairs in the kitchen, algunas sillas en la cocina es la otra, there are some. Todos repitan, there are some chairs in the kitchen. There are some chairs. Ajá, puede decir there are o puede decir I have some chairs in the kitchen. Pero se llama bonito there are, there is y there are. Número dos, I have a stove in the kitchen. ¿Cuál es otra forma de decir I have a stove in the kitchen? There is a stove. ¿Por qué no puede ser la de abajo? Que también está en singular. No. Pero está negativa. Está negativa. Entonces dice, there isn't a. No hay una cocina en la cocina. Una cocina, una sí. Una cocina, pero se refiere a la cocina, la cocina. In the kitchen. The kitchen es el cuarto. La habitación que se llama cocina. No es lo mismo la cocina, la estufa, que la habitación. Entonces, si usted quiere decir, yo tengo, no dijo, no tengo. Entonces es there is, no there isn't. Sería there is a, la de arriba, ¿verdad? There is a. Number three. Díganme ustedes la number three. I don't have a refrigerator. Esa sí es negativa. ¿Cómo sería en negativa? Yo tengo una pregunta acerca de esa respuesta. En las otras oraciones, cuando decimos algo negativo, por decirle, decimos not. There isn't. Ajá, y allí solo aparece la palabra no, no tiene la T al final. Así está bien. Es correcto, ajá. ¿Cuándo se usa así y cuándo se usa con la T? Es una regla, eso ya es así. Ya están las formas con las que va a usar la T y con las que se usa. Con there is siempre se usa no. Usted no puede decir there is not. No, es incorrecto. Siempre que sea there is, solo va a ser usar no. Thank you. You're welcome. There is y there are. No. En las dos es no. Sí, cuando hablamos del there is y there are, se usa no. There is no. Buena pregunta. Buena pregunta. There is no. No puede decir there is not. O there are no. O there aren't. Contraction. Aren't, sí. Eso sí se puede. Ahí sí. Porque está en contraction. Puede decir there aren't. Así. There aren't. Aquí sí.
termina en T, porque está en contraction. Pero si la ocupa en forma larga, there is no. No. Okay. Sería S. There is no. ¿Estamos claros? Yes. Yes. Igual en is, ¿no? There isn't. Or there isn't, también, sí. Ok. Vamos entonces a la 4. ¿Quién me ayuda con la 4? I don't have curtains on the window. On the window. I don't have curtains on the window. Qué feo, porque a mí sí me encantan las curtains. Entonces, no tiene cortinas en las ventanas. Uy, todos ven para adentro. ¿Cómo sería entonces? There are no. There are no. There are no curtains on the window. Okay. There are no curtains on the window. Next. I don't have any rugs on the floor. Rugs, alfombras, on the floor, sobre el piso. On. ¿Cuál sería? There aren't. There are no. There are no rugs on the floor. Vamos a ver si es cierto que puede. Wow. Very good. Todas buenas. Bárbaras chicas. Aquí acumularon 33 puntos. Wow, es bastante. Vale, entonces así queda esta parte de la plataforma. Any question? ¿Alguna duda? ¿No? Estamos en el Knowledge Check 2.9. Si usted gusta reforzar, puede ir a ver los dos videos. Uno donde está todo lo de furniture. Y otro donde está todo lo de grammar. Grammar. Ok. Ay. Y va a ver el uso del there is, there are acá. Con esos videos. Luego ven que ya está completo. Espero que lo hayan completado conmigo. La plataforma. Y el día de mañana vamos a ver una lectura. Una lectura acerca de dos tipos de casas especiales. ¿Cuáles casas especiales creen que sean, chicos? ¿Qué la tipo mía. De casas son especiales? La mía, dice. Ok, very good. Ya viene el agua, chicos. Y terminamos la plataforma y terminamos también la clase. ¿Alguna pregunta con el there is y there are? ¿No? Okay. ¿Les sirvió el vocabulario? ¿Les sirvió el vocabulario? ¿Aprendieron nuevas palabras ahora? ¿Cómo se dice cortinas? ¿Ahora dice cortinas? Curtains. Teacher. Yes. Yo solo quería pedirle algo. Si nos podía enviar las imágenes del vocabulario al grupo de WhatsApp. Vaya. Yes. Gracias. Ahí se las enviamos con gusto. Ok. Entonces, aprendimos nuevo vocabulario. Alfombra. How do you say alfombra? Come on. Rug. Rug. R-U-G. Rug. How do you say cortinas otra vez? Curtain. No time. No. Curtain. Curtain. Cierra la boca cuando dice curtain. No digan time. Está difícil. Sí, solo cierran la boca. Curtain. How do you say ventilador? Les dije, no aparecía ahí, pero yo lo dije. Fan. F-A-N. Fan. How do you say mesa de noche? Night. No sé qué. Bed. Bedside table. Nightstand. Nightstand. ¿Alguien dijo teacher? ¿Sí? No, teacher. No. Vale. ¿No hay dudas entonces, chicos? Está bien, está bien. ¿No? Entonces, see you tomorrow. Ahí les mando el vocabulario, chicas, ¿ok? See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Buenas noches. Hoy sí es good night. Good night. Buenas noches. Bye bye. Okay. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow, Vilmita. Bye bye. Bye bye, Jessica. Bye. Bye. Bye bye.